Halo Sobat Kickoff Indonesia, kita kembali lagi di vlog Bincang Taktik. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Teman-teman pelatih dari seluruh Indonesia pasti sudah kangen sekali karena kita kedatangan coach yang lama melatih di tim nasional Indonesia dan sekarang beliau berada di Spanyol. Tidak lain dan tidak bukan adalah Coach Luis Milla. Hola Coach. Halo Ganesha, apa kabar? Kabar baik semua. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Muy, muy feliz y muy contento de poder estar aquí en tu programa y de saludar a la gente del fútbol de Indonesia. Ok, muchas gracias, Luis. Dan kita akan melakukan interview, saya akan bertanya dalam bahasa Inggris, kemudian Luis akan menjawab di dalam bahasa Spanyol. Dan kita akan memulai presentasi dengan Luis sudah menyiapkan keynote dan nanti kita akan bisa saksikan, teman-teman bisa saksikan dengan nanti akan ada terjemahan dalam teks bahasa Indonesia. Baik, Sobat Kickoff Indonesia, saya akan mulai presentasi dari Coach Luis Milla. First question, Luis. What is your first impression when you start the research about the Indonesian team, Indonesian players, about the Indonesian football? Uh-huh. What is your first impression about Indonesian football and Indonesian player? Mi primera impresión fue que había muchas posibilidades y había mucho margen de mejora. Porque primero que vimos y analizamos fue un poco las carencias con las que se movían los equipos. Pero vimos que los jugadores, sobre todo un poco los jugadores jóvenes, que es donde nos centramos, tenían muchas posibilidades. Jugadores con condiciones iguales que las que tienen los jugadores de Europa. Sí que es verdad que necesitábamos mucho trabajo, que necesitábamos adaptarnos, que necesitábamos mucha paciencia. Que creo que se podía hacer un muy buen trabajo y yo creo que nosotros lo entendimos así. Y bueno, esa era un poco la idea, que vimos que había potencial, que creo que se notaba que no habían tenido los chicos, los más jóvenes, una buena base para poder hacer un buen trabajo, pero que nosotros, con esas edades de jugadores jóvenes, 20, 19, 20, 21, 22, que eran los jugadores con los que trabajábamos, había mucho margen de mejora y había muchas posibilidades para poder trabajar. Y el fútbol Indonesia, yo la sensación que he tenido, que ahora intento dentro de la lejanía, intento seguirlo, creo que desde el año 2017 hasta ahora, creo que ha evolucionado, creo que se están poniendo las bases, para mí una base importante y principal es la de la mejora de los entrenadores en esa primera división, en el fútbol base, que creo que va a mejorar poco a poco el nivel del fútbol en Indonesia. Bueno, nosotros cuando, al final te puedes imaginar, cuando llegas de un país de un continente diferente, tienes que fijarte cómo se mueven los equipos y nosotros hicimos un análisis sobre todo de la primera división. Te puedes imaginar que analizábamos a los chicos, pero también analizábamos a los equipos. Y bueno, nosotros lo que quisimos mejorar era un poco las carencias que tenían los equipos de allí. Queríamos, vimos que los equipos en defensa eran equipos demasiado largos, no eran equipos compactos. Les faltaba algo de equilibrio, eran algo desordenados a la hora de presionar, pues presionaban dos, tres jugadores y los demás pues se miraban la situación, no era una coordinación a la hora de presionar. Y bueno, nosotros esas situaciones en defensa, fuimos cogiéndolas e intentándolas mejorar, ¿no? Luego vimos también que al final perdían el balón y les costaba ser dinámicos, intentar presionar la pérdida. Nosotros vinimos con esa idea porque queríamos buscar esa situación.
había pocos equipos. Vimos que en ofensivo, en ataque, había pocos equipos que querían sacar, iniciar el balón. No había equipos demasiado valientes a la hora de iniciar desde atrás. Nosotros era nuestra idea también. Y faltaba algo de colocación, de juego posicional. Los futbolistas, sobre todo en medio campo, veíamos que no acababan de estar lo bien ordenados y lo bien posicionados que entendíamos que tenían que estar para subir el nivel. Y luego la sensación era que era todo, el fútbol en Indonesia cuando llegamos era todo un ida y vuelta, era todo transiciones rápidas, pero bueno, pues posiblemente para sorprender al rival, pero era una situación que nosotros no queríamos que se diera, ¿no? Y aparte, okay, Luis. It's a very, very good explanation for the beginning. Can you now explain more about the concept of tactics and concept of play when you are defending, when you are attacking, and when you are transitions? Bueno, te he comentado antes, ¿no? Nosotros, sobre todo, lo que queríamos en principio es que el equipo fuera capaz de estar ordenado, de que tuviera rigor táctico, de que estuviera compacto, de que tuviera las líneas juntas, de que los rivales no pudieran estar cómodos a la hora de jugar. Y nosotros, yo creo que tuvimos tiempo para trabajar. Y bueno, y aquí un poco tenemos las tres posiciones en las que nos queríamos mover cuando no teníamos el balón. Teníamos tres posiciones claras, que era estar con una presión relativamente alta o en tres cuartos de campo, pero siempre, fíjate que siempre estamos viendo un poco el cuadrado, siempre queríamos estar en 35 o 40 metros, que el rival, si entraba a jugar por dentro, se sintiera incómodo, estuviera presionado. Entonces teníamos tres posiciones claras según el rival y según el momento de cada momento del partido. Pero siempre la idea que tanto el atacante, incidíamos mucho con el primer atacante, como con la línea de cuatro, fueran los que hicieran el balance para que las líneas estuvieran juntas, ¿no? Entonces teníamos tres posiciones, presión alta en tres cuartos de campo, luego teníamos un repliegue medio, que estábamos en una zona intermedia, lo estamos viendo aquí en la pantalla, en una zona intermedia, en la que quizás posiblemente ahí queríamos estar juntitos para poder quitar, robar y salir a la contra. Y luego cuando nos tocaba, posiblemente, cuando teníamos un equipo que mandaba en el partido, que quizás podía ser técnicamente muy bueno, que nos tocaba replegar en nuestro campo. Pues yo recuerdo el partido de SEA Games con Vietnam, que nos atacaron, que nos dominaron, y que nos tocó jugar mucho en repliegue intensivo. Pues bueno, esta era la posición, ¿no? Intentar estar en nuestro campo, pero siempre la idea y el concepto era estar en 35 o 40 metros y que el rival no estuviera cómodo a la hora de jugar por dentro, y que cuando, fíjate que siempre dejamos más espacio en las bandas. Las bandas le damos menos prioridad, pero sí que queríamos hacer un buen balance, una buena basculación a las bandas, pero lo que priorizábamos es que el balón por dentro no entrara, no estuvieran cómodos, porque entiendo que el camino más corto para atacarnos o para atacar una portería es entrar por dentro y jugar por dentro, y priorizábamos que dentro de lo malo de que nos pudieran atacar, nos atacaran por fuera. Bueno, aquí lo teníamos, aquí estamos en repliegue intensivo, un repliegue en donde no queremos, presionamos muy fuerte, de que poquito espacio, el rival tiene que jugar muy, muy bien y muy concreto, y aquí venía la ayuda en banda, aquí tenemos el 3-2 en banda, de lateral, jugador de banda, y el medio centro, solíamos jugar con dos medio centros, el medio centro siempre ayudando, el otro medio centro siempre ayudando al centro a la defensa, el del lado contrario ayudando y basculando para que no hubiera espacios, y a partir de ahí, en ese repliegue, teníamos la posibilidad de poder salir a la contra, elegir la posibilidad de poder salir a la contra o de poder iniciar el juego desde atrás. Aquí jugamos, es un partido con Tailandia, no queríamos meternos atrás, sabíamos que ellos tenían mucho poderío en su área, no queríamos meternos atrás,
estábamos en un repliegue medio y bueno, ahí les obligamos en una buena presión alta, les obligamos a perder el balón y a partir de ahí no podemos correr hacia adelante, hacemos un pase de seguridad y dominábamos, intentábamos dominar el partido con el control del juego. Otra vez, fíjate que ahora queremos estar un poquito más largos, queremos estar un poquito más cerca en la posibilidad de poder robar y ahí obligamos a un balón largo y ahí sí que tenemos un balón vertical. Ahí sí que intentamos hacer un ataque rápido y encontramos la falta. Es decir, que al final, dentro de nuestra organización teníamos dos claves, o jugar en directo si podíamos o hacer un pase de seguridad para intentar buscar un ataque más posicional. Bueno, aquí es otro concepto en el que queríamos trabajar a partir de un poco también del rival, de lo que hacía el rival. Si era un rival que quería salir desde atrás, pues intentábamos esperar nuestro momento para poder presionar. Según el jugador que tenía más dificultades para iniciar el juego, pues posiblemente ahí incidíamos más en la posibilidad de la presión. Y bueno, ya vemos cómo estamos esperando el momento para poder presionar. Ahora estamos en campo contrario, estamos esperando el momento. Yo creo que es, no recuerdo el equipo que era, pero era un equipo que quería jugar desde atrás y ahí está, la primera presión al lateral y estando amenazando la posibilidad de cerrar líneas de pase por dentro, estando los jugadores en diferentes líneas, no estando en una línea que con un pase nos puedan saltar a una misma línea, pero siempre estando basculados para no estar en la misma línea y poder llegar a las ayudas. Una presión fuerte al mediocampista que recibe de espaldas, eso es, obligamos a dar un mal pase, el equipo sale hacia adelante, esperamos otra vez la oportunidad, ahí vemos la situación del equipo con ese 4-2-3-1, uno de los mediocentros salta a presionar, el banda preparado, dándole el espacio suficiente para poder ir a presionar, salta ahí Yaya a presionar. ¿Y cómo cerramos las líneas de pase por dentro? Obligamos a un pase largo, pero estamos muy atentos, estamos muy vigilantes para quitar el balón. Este yo creo que fue un partido contra Singapur. Aquí vemos un poquito el trabajo. Metíamos al equipo que tenía que trabajar, tenía que iniciar desde inicio en el cuadrado para que cogiera un poco la dinámica y el automatismo. Y ahí hacíamos el trabajo de basculación, que el equipo siempre estuviera junto. Y ahí saltábamos a presionar, intentábamos ser muy agresivos y a partir de ahí intentamos hacer un ataque. Aquí hacemos un ataque más posicional, un ataque por fuera, llegando a puntos de remate. Es un trabajo táctico, partiendo siempre, Ganesa, de la base del cuadrado y del posicionamiento y del rigor táctico. A partir de ahí, las situaciones de ataque, ¿no? Este yo creo que es un partido más vertical. Aquí este juego sacamos, robamos, pero dábamos al rival dos situaciones para que el equipo que tenía que hacer el trabajo tuviera que defender dos balones. Y aquí, pues otra vez, la posibilidad otra vez de finalizar jugada, llegando a puntos de remate y haciendo también un ataque ordenado, ¿no? Llegando al lado contrario, llegando los dos puntas, llegando uno de los mediocampistas, el equipo empujando en campo rival. Okay, now is the concept of the transition from attacking to defending when you have the ball and then you lose the ball. Yes, can you explain your concept on that? Bueno, al final, Ganesa, cuando nosotros queríamos jugar en campo contrario mucho tiempo, entendíamos que si tú eras capaz de hacer una buena presión tras pérdida, lo podías hacer en 2, 3, 4 metros, ¿no?, de cada jugador. Si no hacías ese primer trabajo, tenías que hacer una carrera de 25 o 30 metros para atrás y así lo que evitábamos era mucho, mucho ida y vuelta y quedarnos mucho tiempo en campo del rival a presionar y a intentar robar y estar mucho tiempo con balón en campo del rival, que al final es lo que quiere el futbolista, ¿no? Yo a partir de ahí, me la ha puesto Edu de diferente forma, pero yo te lo voy a ordenar. A partir de ahí,
si no encontrábamos la presión tras la pérdida, teníamos que encontrar una falta táctica, porque al final podía encontrar el rival una posibilidad de contra. Encontrábamos una falta táctica y si por lo que fuera ellos habían sido habilidosos, habían salido de esa primera presión, de la falta táctica, ahí lo que hacíamos era un repliegue intensivo. Todos los jugadores hacían un grandísimo esfuerzo para venirse en repliegue y se venían por detrás del balón. Lo vamos a ver, yo creo que Edu tiene unas buenas imágenes y lo vamos a ver aquí ahora. Eso es. Estamos jugando, estamos combinando con mucha gente en campo rival, que fíjate que son 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores en campo rival. ¿Y cómo vamos hacia adelante todos? ¿Cómo vamos a presionar al hombre que recibe? Eso es, una buena presión. 4 o 5 jugadores en misma zona. Las vigilancias defensivas por parte de Hansamu y de Ricky y del 2 para 1 en vigilancias defensivas, ¿no? Ahí se ha visto perfecto un poco la idea, ¿no? Otra vez estamos jugando en campo rival, con 8 jugadores en campo rival, intentando jugar por banda en situaciones de 2 para 2, un mal pase horizontal, y a partir de ahí el esfuerzo de todos, Irfan Yaya al primero, y aquí se da la posibilidad del robo hacia adelante, de poder atacar, y tenemos una grandísima ocasión que creo que es de Evan Dimas. Un poco la mentalidad, ¿no? De perder en campo contrario y de intentar apretar la pérdida. Now, otra vez, estamos jugando en campo contrario, con mucha gente, perdemos el balón, es un error, claro, pero hace el esfuerzo para interrumpir la posibilidad de contra de ellos. Intentamos jugar por dentro, nos roban el balón, estamos muy atentos, Zulfiandi, yo creo que es Zulfiandi, que estaba un poquito para ser un poquito el hombre referencia ahí en ese mediocampo en la pérdida, y como hace la falta ya intercepta la posibilidad de la contra. Vale, si no teníamos la posibilidad de apretar la pérdida en campo contrario, de encontrar una falta táctica, hacíamos un repliegue rápido, intensivo, por detrás del balón. Estábamos siempre, intentábamos la amplitud, como vemos que el equipo, yo creo que era... intentábamos siempre amplitud y como... Todos los jugadores se ponen por delante el balón, todo el mundo hace el trabajo, ya vemos las dos líneas de 4, cómo están bien colocadas, y ahí ya el rival que pierde el balón en ataque. Sí. Fijar, importante ese tipo de situaciones. Este son ejercicios de cómo trabajamos la transición para cambiar el chip. Teníamos los jugadores azules posicionados dándole amplitud al campo, los rojos tenían que quitar y enseguida que quitaba el rojo se apoyaban con amarillo y eran los rojos los que le daban amplitud al campo y era un poco lo que buscábamos en situaciones reducidas, lo que buscábamos en el campo y en los partidos, ¿no? Tenemos aquí una posesión muy clara para buscar esas transiciones con 3 apoyos, con 3 apoyos, con 3 comodines y en el otro lado tenemos también un poco la misma filosofía, pero ya con el objetivo de que el equipo rojo que tiene que defender, que tiene que quitar, la idea es quitar, robar y buscar rápidamente un gol en la portería que tienen que evitar el equipo que ha perdido. Con lo que ahí al final le obligabas al equipo que perdía el balón a transitar rápido y a defender enseguida y cambiar el chip, ¿no? Defensa, perdón, de ataque-defensa. Sí. Ahí lo vemos las imágenes. Es el ejercicio que hemos explicado primero, donde había que cambiar el chip, donde tenían comodines. Aquí en este caso están puestos los porteros, recordará Edu. Viene el lado contrario, pues vemos los 3 comodines, es un espacio más reducido, es un 3 para 3, pero la idea es que el equipo que no tiene el balón tiene que recuperar e intentar buscar la portería. Estoy explicando en esta imagen los jugadores que están en ese concepto, en el concepto que están jugando por fuera, tienen que cerrar líneas de pase, que también al final es un concepto importante a la hora de defender. Estar muy pendiente de lo que tienes en la espalda y de cerrar las líneas de pase para que no pueda encontrar el rival un pase claro, ¿no? Sí. Vale, vamos a los conceptos...
ofensivos. Yes, now is the attacking concept. Okay. What do you want from the Indonesian team at that time? Okay, yo a mí me gusta mucho que mi equipo sea muy ofensivo y creo que la gente al final se quedó con la idea que mi equipo era un equipo alegre, ofensivo, pero no tenemos que perder de vista que siempre si eres capaz de ser un buen equipo ofensivo en el que trabaje bien en ataque es porque tienes buen rigor táctico, porque defensivamente estás bien, bien, haces bien tu trabajo y a partir de ese rigor y esa buena defensa puedes tener más claridad y puedes ser más ofensivo y yo creo que los equipos están más equilibrados. Bueno, ofensivamente, a nosotros nos gustaba manejar el partido, intentar combinar desde atrás, pero claro, tienes un rival. La idea era combinar desde atrás e intentar jugar, darle amplitud al campo, jugar de lado a lado, mover al oponente, generar los espacios, intentar desgastar al oponente, darle mucha amplitud, jugar por dentro y jugar por fuera, sobre todo por fuera, por norma, porque por dentro caías en la posibilidad de que pudieras cometer errores, pero la idea era un poco esta. Y luego, ante robo, intentar buscar la verticalidad, ¿no? Aquí vamos a ver un poco la idea en ataque. Ahí está. El equipo, fíjate, con mucha amplitud, siendo los laterales prácticamente casi metidos en campo contrario. Si no podíamos jugar hacia adelante, no teníamos un buen pase, le dábamos la vuelta, no nos importaba el seguir combinando de lado a lado, porque también se creaba un desajuste en el rival, se creaba un desgaste físico en el rival, y aquí encontramos, ¿no?, la situación. Hemos ido de lado a lado dos veces, y nos hemos encontrado con un 2 para 1, luego un 2 para 2, la posibilidad de generar más espacios y de amontonar más gente en este lado. No encontramos el sitio, vamos al lado contrario, encontramos un 2 para 1 y ya la posibilidad del centro. Entonces, era un poco la idea, con puntos de remate, con gente ya en la presión tras la pérdida o en el rechace del rival, jugando en campo contrario con prácticamente 5, 6, 7, 8, 9 jugadores, pero con las vigilancias importantes ahí, de un 3 para 2, de superioridad numérica siempre, ¿no? Ahí, recuperamos el balón y otra vez a buscar o la verticalidad si se podía o la posibilidad otra vez de jugar en campo contrario, de presionar fuerte, de presionar alto. ¿Y cómo lo trabajábamos? Pues bueno, buscando situaciones de posesión. Sí, sí, sí. Como queríamos jugar a pocos toques, jugábamos en muy poco espacio para que los jugadores fueran captando y fueran acostumbrándose a jugar a uno o dos toques, que fuéramos capaces de buscar triangulaciones en todo momento, que los jugadores en este tipo de juegos se perfilaran en todo momento para buscar la mejor opción de juego. Y bueno, pues bueno, a partir de ahí, fíjate que este es un ejercicio donde encontramos muchos triángulos, donde encontramos muchos pases, donde encontramos muchas combinaciones. Pero lo que intentábamos buscar también son los cambios de orientación, para no solamente jugar en una zona del campo, sino jugar en 3-4 toques en una zona para buscarla inmediatamente al lado contrario. Bueno, ese era un poco el concepto del entrenamiento, ¿no? Y aquí un poco lo que estamos jugando, lo que estamos hablando del lado a lado, ¿no? Buscar el lado a lado, lo hemos comentado antes, para desgastar al contrario, para buscar generar espacios. Aquí hemos encontrado un 2 para 2, no podemos jugar hacia adelante, le vamos a dar la vuelta, encontramos un juego por dentro, abrimos, le damos amplitud, fíjate lo amplio que está el jugador para encontrar el 1 contra 1 y el centro, 3 puntos de remate, nos falta gente aquí en medio campo en esta jugada, ser un poquito más agresivos para la hora de quitar, pero el lateral es el que corrige la posición, por lo que al final un poco queríamos esto, ¿no? La idea, ¿no? Dominar en campo contrario e intentar recuperar rápido. Sí, 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 sí. Y aquí vemos el juego. Este es un juego donde jugamos en medio campo, tenemos cuatro partes y donde queremos ir de lado a lado a partir de tocar una serie de toques, queremos ir a otro campo a jugar. Aquí pocos espacios, obligábamos a los chicos a pensar rápido, a jugar a pocos toques, y aquí ya encontramos
jugar al otro lado del campo para buscar los cambios de orientación, para buscar el lado a lado, para que se acostumbren a buscar ese tipo de situaciones. No solamente jugar en corto, sino también buscar en corto para atraer y buscar al lado contrario. Sí. Ahora vamos a encontrar un poco lo que buscábamos si éramos capaces de buscar la verticalidad, ¿no? Jugar a pocos toques y ser verticales, atacarle la espalda de la defensa. Entramos al medio centro. Y ahí intentamos buscar un balón más al espacio, intentar buscar la espalda de los defensores, no hay un buen control. Pero la primera idea, ¿no? De presión. La primera idea otra vez de presión, de quedarnos aquí en campo rival, ya cortamos la jugada y ya nos podemos posicionar. Otra vez vamos a ver otra opción de juego, aquí buscando posiblemente más la verticalidad. Fíjate que ellos también estaban en una situación también de repliegue medio, con lo que igual habríamos hablado, la posibilidad, eso es un paso adelante y la posibilidad de buscar entre central lateral. Fíjate que estamos muy amplios. Venía un lateral a presionar al hombre que teníamos nosotros en amplitud y había un espacio entre central lateral que era donde rompíamos nosotros, ¿no? Sí. La acción de gol que tenemos aquí, ¿eh? Bueno, yo creo que aquí tenemos otra. Bueno, ahí está. Recuperamos el balón ante un equipo que también quiere jugar y está en nuestro campo, y cómo buscamos la espalda del rival en orientación, en una defensa adelantada, y sabiendo que ese equipo te hacía esto y que podíamos atacarles esa defensa adelantada, ¿no? Vamos a verlo otra vez, posiblemente un cambio de orientación, aquí, eso es, ahí, y encontramos un 2-1, vamos a encontrar un 2-1 aquí en banda, pero siempre en estas situaciones, jugando rápido y siendo verticales, quizás nos faltan puntos de remate en el área contraria. Sí. Bueno, y cómo trabajamos los conceptos ofensivos, buscábamos automatismos, aquí lo que buscábamos era también que los jugadores supieran en cada momento en la posición, que llegáramos a puntos de remate, que hiciéramos ataques ordenados, que supiera la gente quién tenía que ir al primer palo, quién tenía que buscar un poquito la diagonal, el del lado contrario llegar, uno de los mediocentros llegar, qué mediocentro tenía que tocar en según de, por dónde iniciábamos el juego. Entonces, este era un trabajo que no teníamos a posición, que lo hacíamos en un 10-0, pero bueno, nos ayudaba mucho para mecanizar los movimientos y para darle poso al trabajo de posición también. And now the last phases of the game is the transition from defense to attack. What is the concept for the transition from defense to offense? A ver, la primera idea era, había que mirar también un poco el rival. Al final, si teníamos un rival que nos podía dominar en el juego también mucho tiempo y nos iba a tener mucho el balón, le dábamos mucha prioridad y mucha importancia a poder robar y buscar la posibilidad de robar y contraatacarles. Si no era posible, nuestra idea era intentar jugar, pero nosotros, sobre todo en los Asian Games, teniendo en cuenta el nivel que había de equipos, y, pues bueno, incidimos mucho en intentar estar con el rigor táctico e intentar ese primer pase. La idea del primer pase era ser vertical, ¿no? Vamos a ver la acción, en el 4-2-3-1, jugador de banda que nos viene a ayudar, pero ya nos cerramos por dentro. Ahí recuperamos muy bien, pero fíjate que ya el pase es buscando al lado contrario. El pase ya es buscando la verticalidad, porque este era, no recuerdo si era Siria o no sé qué equipo era un equipo fuerte y queríamos ser sólidos para contraatacar. Aquí igual, yo creo que Singapur, que nos ataca con mucha gente, tenemos la posibilidad de correr, tenemos la posibilidad de atacar vertical. Y cómo me encontramos a sobre todo un jugador muy rápido como era Febri. Y aquí pues llegamos con posibilidad de jugada rápida, ¿no? Y bueno, luego teníamos la... Si no podíamos ser verticales, pues bueno, teníamos el pase de seguridad.
Teníamos el pase de seguridad, no podíamos jugar hacia adelante porque el rival también no nos lo permitía, no teníamos pase adelante. Y bueno, pues buscábamos un pase intermedio y ahí intentábamos correr. Eso es, sí. Bueno, posiblemente se va a parar la jugada y estuvimos cerca del gol. Al final, bueno, intentábamos buscar también a partir del rival diferentes situaciones de ataque, pero teniendo claro el concepto, ¿no? Ahí está, vamos a recuperar y ahí vamos a encontrar un paso adelante. Eso es. Y una situación de 2-1 y la posibilidad de correr con Febri, que esa la teníamos muy bien trabajada. La verdad que la jugada muy buena, entrando Beto ahí a primera línea de pase. Bueno, esto era un poco cómo transitábamos trabajos, sobre todo trabajos de previo de partido, de preparación del partido, transiciones para defender en espacio reducido, donde buscábamos las transiciones rápidas, ¿no? Se ve claro, como eran situaciones de 4-3, 3-2. Y aquí, bueno, pues un poco lo que buscábamos, ¿no? A partir del inicio del juego, poder buscar automatismos, fíjate que siempre los centrocampistas, y ahí ya intentaban buscar una situación de ataque de 5-4 para también hacer un trabajo de la línea de 4, para intentar buscar nuestro trabajo de ataque, pero también que la línea de 4 pudiera también defender. Y aquí un poco lo mismo, acción táctica en la que el azul quiere quitar, un 9-9, muy bien. Ok, bueno, ya vamos it's a very deep explanation about the game model of your Indonesian national team at the time on how to attack, how to defend, and how to transition. Now the next question is, when you want to have one training camp, what is your, how is the procedure? How do you plan your training camp? The process of the training camp. Nosotros la idea, estábamos con un general planning, prácticamente teníamos, nos metíamos un poquito en la idea de lo que teníamos en la competición, las dos competiciones que tuvimos en verano. Nosotros hacíamos un planning de prácticamente de 6 meses, ¿no? Nosotros cuando empezamos con los SEA Games, iniciamos ahí y en febrero es cuando empezamos todo el trabajo. Y bueno, desde febrero hasta el mes de julio, agosto, pues hicimos prácticamente 9 training camps. Tuvimos training camps, básicamente eran de 3 días más el día de partido. Y luego tuvimos 2 más largos, donde jugamos un partido con Myanmar, que fue el primer partido. Y luego tuvimos el previo a la competición de Asian Cup, donde tuvimos también una concentración, pues prácticamente son de 10 días, ¿no? Los demás, aquí lo tienes. Aquí los demás eran concentraciones. Aquí tenemos una concentración larga, que fue el día de Myanmar. Una concentración también larga, que fue un partido que jugamos en Camboya, pero este fue un partido que llevamos también a gente mayor y jugamos con gente, combinamos gente mayor, gente sub-23, y entrenamientos de 3, 4, 5 días, que por el tema de la liga, pues intentábamos coordinar y molestar lo menos posible a la liga, y bueno, pues para llegar de la mejor forma posible a competir en el mes de julio y en el mes de agosto. Y bueno, esa era un poquito la planificación. Nosotros, dentro de esos, cuando llegamos en el 2017, en el mes de febrero, tuvimos el scouting de la presidenta. Y bueno, ahí pudimos hacer una primera selección. Luego, a partir de durante esos 6 meses de recorrido, y a partir de información de técnicos, de partidos que veíamos, de partidos que fuimos a ver, pues bueno, llegamos a tener una lista de 70 jugadores seleccionables. Nos movíamos con una lista de 70 seleccionables y luego a partir de aquí, ya claro, en el mes de julio, cuando tuvimos que tomar la decisión de los SEA Games, pues bueno, esta es la lista final. Con esta lista nos fuimos a jugar a los SEA Games, pero nosotros teníamos una lista con la que trabajábamos de 70, de 60 y tanto, 70 jugadores, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a partir de ahí, lo que buscábamos en el trabajo y lo que buscábamos era
al final nosotros no estamos en un equipo, sino que estamos en una selección. Teníamos que también, aparte de inculcar una idea de juego, un estilo, un método de trabajo, también tienes que tener la cosa de elegir bien a la hora de seleccionar, de elegir el jugador que se te pueda adaptar mejor a tu idea, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí lo que buscamos en los trabajos, en todo lo que hacíamos, era lo que queríamos ver en los partidos, como que al final el trabajo en las concentraciones buscábamos, pues bueno, todo lo que hacíamos, la periodicidad táctica, tenía que ver mucho con la idea de juego, con las reglas, con el método, con cómo nos íbamos a jugar, mover en el campo. Pedíamos intensidad 100% en los entrenos, acuérdate, Ganesa, que eran entrenos, sí, no eran largos, eran intensos, eran una hora, 20 minutos, hora... Si eran entrenos quizás algo más tácticos, podíamos alargarlos más, porque nos quedábamos un poquito más para buscar situaciones más tácticas y podíamos alargarlo más, pero no queríamos darle cualidad, no cantidad de tiempo, y todo ejercicio que hacíamos, todo ejercicio, sea era un ejercicio de calentamiento, un ejercicio de podíamos trabajar un trabajo de aeróbico o de fuerza, tenía que ver con un componente táctico. Sí. Y bueno, esto era un poco cómo nos movíamos, cómo los trabajos básicos, muchas posesiones, porque al final cuando hablamos de posesiones la gente tiene la cosa de que, bueno, el jugador con la posesión parece como que no entrena, como que no trabaja. Para mí sí, para mi forma de ver el fútbol sí, porque al final te ayuda para perfilarte, te ayuda para pensar rápido, te ayuda para saber qué opción es la mejor. Te ayuda para, en situaciones cortas, tomar la mejor decisión. Y yo entiendo que el fútbol, como lo vemos nosotros, es entender bien lo que toca en cada momento, ¿no? Y elegir bien lo que tienes que hacer con el balón. Y son ejercicios de 3-3, todas muy de buscar este, por ejemplo, que estamos viendo, buscar de lado a lado, buscar movimientos, buscar diferentes líneas de pase... ese tipo de situaciones con las que incidíamos. Aquí lo mismo, pero con un espacio más largo. Aquí ya era una situación más táctica, juego de situación, donde metíamos al equipo para que estuviera bien ordenado, bien compacto, para hacer un trabajo táctico, ¿eh? Ahí vemos cómo los rojos tienen que estar muy ordenados y tienen que estar muy basculados para poder ayudarse, y buscábamos que el azul intentara buscar de lado a lado, y aquí buscar una situación de trabajo de la defensa de dos, pero en llegadas también de gente a puntos de remate, ¿no? Sí. Aquí lo mismo, otra vez el mismo cuadrado para que los jugadores se acostumbren a estar en unas situaciones en defensa y para poder después, a partir de que sales de esa situación en defensa, poder hacer un ataque y situaciones de 4-3, 3-3, ¿eh? También. Sí. Pueden cerrar buscando superioridades numéricas. Aquí... 11-11, situaciones tácticas buscando el concepto, el inicio de juego, aquí estamos buscando el inicio de juego, automatismos diferentes para poder salir de esa presión alta, donde le damos la amplitud, donde hemos visto las imágenes a los laterales, para que por dentro puedan jugar, que no tengan ellos demasiado defensa, y bueno, y situaciones tácticas sobre todo, ¿no? Aquí vemos una situación de ataque de 5-4, en la otra también hay otra situación. Aquí en el lado contrario lo mismo, es un ataque ante una defensa replegada y donde vamos a buscar por fuera para encontrar las situaciones de ataque por fuera de 2-1 y la entrada de banda contraria de los dos puntas y también de trabajo de defensa de la línea de 4. Sí. Bueno, games, cuadro... situaciones de juego, otra vez lo mismo. Y aquí, un poco también, a mí me gustaba trabajar las líneas, tanto la línea defensiva, fíjate cómo trabajamos la línea de 4 en una presión alta. Tenemos a 5-6 jugadores para poder combinarse y a partir de esa combinación, cómo salta en la línea de 4 para coordinarse. Se salta central, se cierra el lateral, salta al otro central, hacemos la cobertura, siempre intentando estar muy pendiente, muy perfilado, fíjate cómo se perfilan los jugadores a partir de dónde está el balón. A partir de ahí buscábamos un ataque rápido, donde la defensa tenía que replegar rápido a frontal del área
y hacer un ataque de superioridad, y ahí la defensa tenía que estar intentar defender un ataque claro por parte de los verdes, pero que era muy complicado si eras capaz de defenderte bien, ¿vale? Aquí vemos un poco lo que hacíamos, ¿no? Lo que hemos estado explicando, el planning, la preparación del planning, la preparación de esos 6 meses, cómo montábamos los training camps, luego un poco el scouting, ¿no? Habíamos visto a los jugadores, era hora de decir, bueno, hacemos esta lista, yo creo que nos interesa esto, teniendo en cuenta que vamos a jugar este partido, o teniendo en cuenta que los rivales que tenemos cercanos ya son así, pues bueno, pues a partir de ahí buscábamos la mejor lista para que se adecuara a momentos determinados también al rival, pero para lo que la idea con la que habíamos estado trabajando. Venía el trabajo, veíamos los partidos, venía la lista, y a partir de la lista, la concentración, diseño de entrenos y los entrenos previo para competir o para preparar el partido. Lo que hacíamos durante esos 3-4 días, o si era una concentración larga, que podían ser 10-12 días, o 15 días, si era la previa a la competición importante. Hacíamos el trabajo, grabamos los entrenos, ya habéis visto que están los entrenos grabados, y a partir de un poco de ver los partidos, veíamos si el entreno se vinculaba al partido y lo que trabajábamos luego se veía en el partido. Grabación de entrenos, base de datos, visionado de entrenamientos y conclusiones, eso es, que al final veíamos los entrenos y veíamos los partidos y digo, oye, igual a lo mejor esta forma de trabajar igual la tendríamos que tocar un poquito, pero la verdad que por ahí estuvimos muy contentos, porque al final lo más importante es el aparte de todo esto, es el componente humano, Vanessa. Y Edu estará conmigo. Lo más importante para nosotros fue la predisposición, porque además estamos aquí hablando de futbolistas y de jugadores y de lo, para mí, lo bien que hicieron, el trabajo. Lo más importante es la predisposición y las ganas y de mejorar y de mejorar como equipo, de mejorar individualmente, ¿no? Entonces, todo esto se hace mucho más fácil si el futbolista quiere. Y bueno, hacíamos un análisis de nuestro equipo y de nuestro rival. A partir de ahí, con todos los conceptos que hemos contado, buscábamos un concepto mejor que otro. Un poco, pues, si teníamos que, en un momento determinado, si íbamos a ser más dominados, si un equipo nos iba a tener más el balón que nosotros en un momento determinado, pues le priorizábamos el poder contraatacar un poco más, ¿no? Es decir, analizábamos nuestro equipo, que era muy importante para nosotros, pero también al rival. Y luego, con todo esto, nos íbamos a las sesiones de vídeo, explicábamos un poquito con los jugadores, pues la previa, el post partido, la previa del partido, con imágenes de sobre todo del rival, imágenes nuestras, imágenes de entrenamientos, y bueno, pues a partir de ahí todo esto hacía que al final, con el tiempo, con un orden, esto evolucionaba, ¿no? And now can you explain more detail about the training? Vale, nosotros, por ejemplo, hacíamos una previa, un calentamiento. Nos íbamos, porteros se iban con Edu. Ahí lo tenemos, esta era la que quería yo. Este es un ejercicio, por ejemplo, hacíamos un calentamiento. Edu estaba con los porteros, hacíamos un calentamiento, siempre, básicamente, siempre con balón. Luego nos entrábamos, terminábamos de entrar en calor, hacíamos una entrada en calor con un trabajo de posición, con un trabajo de posesión. Y luego ya nos íbamos a la parte principal. Nos podíamos ir a la parte principal con un trabajo de posesión, con buscando 6 pases e irte a atacar a campo contrario. Y luego la parte principal terminábamos con un partido. Con un partido en donde buscábamos 3 situaciones concretas, 3 idearios, por decirlo de alguna forma. Buscamos entrar por fuera, llegar a puntos de remate, llegar a jugar en campo contrario.
decir, al final poníamos una serie de normas para que lo que habíamos hecho durante el calentamiento, los juegos de posesión, un trabajo de fútbol 11 para 11, se viera a la hora al final en el partido. Esa era un poco la base. Luego podríamos hacer, estamos viendo aquí, trabajo de puntas, pues podríamos hacer terminar con un ataque, con un trabajo de finalización, con puestos específicos, con jugadores de banda, con una serie de movimientos, con situaciones de 2 para 1, pero sin rival, sin oposición, con situaciones de finalización. Pues bueno, esa era un poco básicamente la hoja de trabajo. Cambiaba a partir del día, cambiaba a partir del oponente, cambiaba si entendíamos que veníamos de una concentración, veíamos de haber visto un partido, hacíamos correcciones y, oye, yo creo que al equipo le falta trabajar este concepto. Pues esa semana trabajábamos ese concepto, que quizás, oye, al equipo le cuesta ir de lado a lado. Pues esa semana incidíamos, esos 3 o 4 días incidíamos mucho en buscar trabajos de posesión donde tuviéramos que llevar el balón de lado a lado, donde tuvieran que jugar muy rápido. Y buscábamos un partido final donde hubiera 3 obligaciones. Llevarla para atacar a una portería, llevarla de lado a lado durante 2 veces. Y donde se podía finalizar si pasaba todo el equipo de medio campo. Es decir, al final, básicamente, trabajamos de una misma forma, pero veníamos de un trabajo posterior. Y de ese trabajo posterior, si veíamos carencias o veíamos que el equipo en algún concepto no acaba de funcionar, era donde incidíamos en el trabajo. Sí, 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 sí. Okay, one last question, Luis. You already work in Indonesia for 2 years with a lot of experience with Indonesian football. What is your message? What is your advice for the Indonesian football for the future? ¿Cuál es el mensaje, ¿no? Sí, bueno, al final yo creo que por mi experiencia yo estuve 2 años allí y la sensación que tenía es que había mucha gente que quería que el fútbol en Indonesia mejorara, empezando por ti, porque yo estuvimos trabajando juntos en la federación, me acuerdo del señor Danur. Creo que había gente en la federación capacitada. La sensación que tenías es que los clubs querían mejorar. Creo que se estaba incidiendo también en trabajar e intentar mejorar el desarrollo de los entrenadores. Creo que es fundamental, fue principal. Yo creo que aquí en España una de las claves por las que hubo una mejora importante fue en que las instalaciones a nivel no solamente del partido, sino instalaciones para poder trabajar se mejoraron. Es decir, yo tengo la sensación de que el camino, de la experiencia que tuve yo en Indonesia, es que había muchas posibilidades, pero que había que hacer camino. Que había que hacer camino, que yo creo que había mucha gente con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas y de moverse. Y yo creo que ese es el camino. Está claro que cuanto mejores entrenadores tengas, tanto en la base como en el fútbol profesional, cuanto mejores instalaciones tengas, vas a mejorar. Pero las personas también son importantes. Las personas que están mandando, que están en la federación, son básicas para que las cosas funcionen. Porque al final hay personas que buscan su interés y no buscan el interés del fútbol, no buscan el interés del desarrollo, de que la gestión de la federación o la gestión del colegio de entrenadores sea la adecuada, al final todo eso se retarda. Si al final, si tú eliges bien las personas para poder funcionar, para poder gestionar todo eso se va a desarrollar mejor, más temprano. Y fíjate, aquí en España, yo soy crítico también en España, en España tenemos la suerte de que hay un trabajo de mucho tiempo, pero para mí los peores son los gestores. Sí, sí, sí. Aquí tenemos la suerte de que en España hay muy buenos entrenadores, hay una gran base en todo y bueno, siguen saliendo futbolistas, hay un gran trabajo, hay un grandísimo nivel, pero los que
Para mí bajar el nivel son los gestores. Ahí está la base. La gente que organiza, que dirige, federación, club, son los que tienen que dar un paso y tienen que tener un nivel más. No tienen que pensar en su interés, sino pensar en el interés del fútbol, ni pensar en el interés de los clubs, de los jugadores, de los futbolistas. Y esa para mí es una de las claves también, teniendo en cuenta yo lo que he vivido en Indonesia. Yo a Indonesia, ahora ya, Ganesa, ya sabes que para mí es mi segundo país. Tuve 2 años sí, maravillosos, medio año en un año en Yakarta, 10 meses en Bali. La verdad que estuve feliz, estuve muy contento, tengo grandes recuerdos y le deseo, te puedes imaginar, le deseo lo mejor al fútbol de Indonesia, le deseo lo mejor a la gente de Indonesia. Y estoy seguro que con el tiempo se va a desarrollar mejor el fútbol. Creo que los jugadores con los que trabajamos ahora me hace muy feliz porque están todos trabajando en primera división, todos son jugadores importantes y eso es lo mejor. Es decir, que para un entrenador o alguien que ha trabajado con jugadores jóvenes, lo mejor es verles desarrollar y que todos estén jugando en un gran nivel y a todos les vaya bien. Eso es la mayor satisfacción y es un poquito mi resumen de cómo veo el fútbol en Indonesia y que creo que tiene un margen, vuelvo a repetir, muchísimo margen de mejora, pero tienen que ser las personas idóneas para que ese margen de mejora sea más rápido o sea menos rápido. Sí. Okay, Luis. Thank you very much for your sharing the memories and sharing all your knowledge about Indonesian football, and also it's going to be a good inspiration for us in the future. Wish you luck for your career in the future. Okay, thank you. Dan untuk Sobat Kickoff Indonesia, ikuti terus vlog-vlog selanjutnya dengan tamu-tamu yang lain yang lebih menarik juga. Dan pantau terus info kepelatihan sepak bola terbaru di kickoffindonesia.com. Dan jangan lupa bahwa permainan sepak bola tidak akan pernah dimulai tanpa kickoff.